¡Hola a todos! ¿Se están divirtiendo? ¡Sí! 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 ¿Sí? Yo sí. ¡Mentirosos! ¡Están mintiendo! ¡Me enferman! ¡Pero prepárense! ¿Para qué? Es un día bellísimo. ¿Sí? ¿Quieres saltar en el trampolín? Así está mejor. ¡Fluffy! ¡Sí! ¡Oye, por aquí! Otra semana en Cartoon. ¡Bienvenidos! Esta semana, Oscar y sus amigos... Perdón. Pausa. ¿Qué fue eso que acaba de pasar? ¿Qué cosa, señor? No sé, espera que retrocedo a ver qué era. Bueno, es una pizza con un grupo de malvaviscos en una bandeja por la nieve. Lo normal, digamos. Nada fuera de lo común. Guiño. Bueno, como les decía, esta semana Oscar y sus amigos vieron un grupo de yetis. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Así que hoy, en Analizando Cosas, Oscar va a analizar el comportamiento de los yetis. Ruedan en ropa limpia. Se dan la mano. Juegan atrapada con objetos que no tienen peso para llegar. Son muy gentiles. Hola. Esperen, creo que nos vio. ¡Ah! ¡Ey! Sí, nos vio. ¿Tienen algo que hacer ahora? Mira, justo estamos en mitad de un programa de televisión. Pero si querés te puedes sumar. ¿Suena bien? Bueno, les presento a su nuevo compañero. ¿Quién eres? Mi nombre es... Cuá, 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 no es el único invitado especial de hoy. Oh, ¿y soy tu invitado especial? Y no, Jake, si vos apareces siempre. ¿Acaso estás hablando de mí? No, Steven, me refería a Darrell. Hola, chicos. ¿Cómo les va? Darrell es amigo de los osos, ¿no? Oh, sí. Y es un placer conocerlos. Bueno, bienvenido al programa, Darrell. Lo único que te pido es que tengas cuidado con los pájaros y el número 41. Número 41, el número más malvado de todos. ¡Yay! ¡Ah, sí! No entendí nada de lo que dijeron. Esta semana los osos transportaron un pastel. ¿Cuándo comeremos pastel? Todavía no podemos, señora, porque ese pastel es para la boda entre Mojojojo y Bárbara. Todos fueron invitados a esta boda. Bueno, no todos. A Chico Bestia no lo invitaron. ¿Por qué? Porque... Yo atrapo a la villana. Yo atrapando a la villana. Yo atrapo a la villana. Oh, sí. Por otro lado, Steven caminaba tranquilamente cuando de pronto... Creo que tengo suficientes volantes para... ¡Ah! Volvió Kevin. Kevin. Cuando conocimos a Kevin en la temporada pasada, se ganó el premio al cretino de la semana. ¡Kevin es el peor! ¡Bú! ¡Sí, arruinas el momento! Y esta semana le pidió el número de teléfono a Steven para invitarlo a una fiesta. ¡Listo! ¿Ah? ¿Tu nombre es Steven? Extraño. Pensé que era Clarence. Oye, aguarda. ¿Podemos comer trampolín? ¿Qué? No, Hugh. No entendí nada de lo que dijeron. Por otro lado, esta semana también fuimos visitados por el padre de Marceline. ¡Ah! ¡Honson Abader! ¡Qué lindo nombre, eh! Guiño. Al padre de Marceline le gusta cantar mientras camina. Camina y camina. Al igual que Chico Bestia. Buscaré un empleo. Además, es un experto arruinando fiestas. Solo ignórame. Papá, estás arruinando el show. ¡Agua fiestas! Y claramente no sabe cómo usar una puerta. Marceline. Y no fue el único que demostró esta semana que no sabe usar puertas. ¿Escuchaste eso, Cebollín? ¿Quién nadie sabe cómo usar una puerta? Puede ser una buena frase para que remixes, ¿no? DJ Cebollín presenta. Presenta. Puerta, 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 puerta. ¿Quién nadie sabe cómo usar una puerta? Puerta, puerta, puerta. ¿Quién nadie sabe cómo usar una puerta? Otra que no sabe usar puertas es Chelsea. Pero eso no me sorprende. Lo que me llamó mucho la atención fue la hermana de Chelsea. Observen. Desaparece abajo de la mesa... Y cuando vuelve a aparecer, tiene un par de botas amarillas en el pelo que antes no tenía. ¡Qué extraño! Después, más adelante en el episodio, la vemos bailando de un modo muy particular. Y si se fijan, ahora en el pelo tiene una bota amarilla y otra azul. Suena muy misterioso. Sin dudas, esta niña es uno de los misterios de esta semana. ¿Cómo saber cómo es posible que caiga nieve acá si es un campamento de verano? Campamento de verano, verano, verano.
Además, al padre de Marceline le pusieron unas esposas invisibles. Sin embargo, hubo un par de momentos en los que parecía que no las tenía puestas. Además, esta semana vi a Gombal escribiendo con la izquierda. Y me pregunté, ¿siempre fue zurdo? Por lo que fui a revisar el archivo y lo encontré escribiendo con la izquierda. Aquí voy. Pero también lo encontré escribiendo con la derecha y pintando con la derecha. ¿Será ambidiestro o será una distracción de los dibujantes? Por otro lado, Manzana y Cebollín demostraron tener una gran habilidad para atrapar patitos. Los vimos atajar 24 patitos. Sin embargo, cuando los muestran todos al final, se ven solo 9. Y se preguntarán de dónde salieron estos patitos. Bueno, Manzana y Cebollín viven acá. Y para salir de su casa tienen que pasar por esta azotea y bajar por estas escaleras. Resulta que de la nada apareció un pato acá. Y cada vez que quieren entrar o salir de su casa se lo encuentran y los ataca. Ya venimos denunciando desde hace rato los ataques de pájaros a personajes. Y esta semana no fue la excepción. Saber si este pato trabaja para la secta. Bueno, está bien, cambio de tema. Y por quedarme mirando a la hermana de Chelsea, casi se me pasa un detalle muy importante. ¿Cuál? Su padre tiene un buzo con la cara de nada más ni nada menos que Gombald. ¿Qué? 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 Sí, además tuve que buscar bastante para encontrar un cuadro en el que el dibujo se vea bien, ya que todo el tiempo intentó taparlo como para que no nos demos cuenta. Seguro traman algo. De acuerdo, algo maligno. Saber por qué razón el padre de Chelsea tiene un buzo con la cara de Gombald es sin dudas el misterio de la semana. ¿Cuándo comeremos pastel? Basta. Y los nominados a personaje secundario favorito de esta semana son... ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Kevin, no, mentira. El Infante Elvis. La pizza y los malvaviscos. Podría comérmelos. Cuá, 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 cuá. Sí. Mira que si te comes a un nominado, tengo que descalificarte. Tiene sentido. La papita barrendera. Y la hermana de Chelsea. Elegí al ganador desde tu casa, yendo a este video en YouTube y dándole me gusta al comentario con el nombre de tu favorito. Los nominados del episodio pasado eran ellos. Y el ganador fue... ¡El cabrito Poodle! Felicitaciones, sos nuestro personaje secundario favorito. Y por haber ganado, te vamos a regalar estas gafas de Pizza Steve. ¿Por qué? Porque sí. Otro de los nominados de la semana pasada era este señor. Y alguien comentó que él es el motociclista que la mamá de Clarence le había cortado el cabello antes. Y fui a buscarlo y es cierto. De hecho, ese día se quedó muy contento con el corte que le hizo la madre de Clarence. Además, alguien comentó que esta serpiente podía ser la que apareció en la casa de Clarence hace un tiempo. Y es verdad. O es la misma serpiente o son de la misma especie porque son iguales. Igualmente, no les recomiendo para nada tener una serpiente de mascota. Lección. Felicito a este que fue el primero en encontrar a Amiguito pocos minutos después de que el video había sido publicado. Estaba escondido acá. Además, varios comentaron que la lata que atacó a Manzana es la misma que estaba con el cuervo. Pero si se fijan, además de que el color es un poco diferente, una tiene rayas acá y la otra acá. Otro se dio cuenta que esta especie de collar que tiene la misteriosa vecina de Clarence es muy parecido al collar que tiene el payaso triste de la casa de los Watersons. Pero el descubrimiento más sorprendente que encontré en los comentarios es este. Dice que en la tienda de rosquillas se ven 41 vasos. Los conté y es cierto. La otra vez comentaron que acá había 41 zapatillas y ahora esto. ¡Conspiración! Alguien comentó que quería saltar en trampolín. ¿Quieres saltar en el trampolín? Otro comentó que quería ver una fusión entre Clarence, Chef y Sumo. ¡No, hola! Alguien puso que quería ver una fusión entre Marceline y Raven. ¡No, oye! ¿Me están haciendo
haciendo una broma? Y otro pidió una fusión entre Gilben y Gombald. Tengo miedo. Yo también. Y la semana pasada no apareció ningún ta-na-na-na-na-na. La verdad es que me sorprendió muchísimo la cantidad de comentarios de gente extrañándolo. Extrañé el na-na-na-na-na, like, sí, tú también. ¿Qué pasó con el na-na-na-na-na en este episodio? El que haya extrañado el ta-na-na-na-na-na de like. Cada like es un na-na-na-na-na que faltó en este episodio. Y leyendo esto me di cuenta que en este episodio tampoco lo usé. Así que para cerrar este segmento voy a fusionar a cuacuacuacuacua con el ta-na-na-na-na-na-na. Tenemos que irnos, Marcy. Debemos irnos, ok. Bueno, nos vemos pronto. Bueno, nos vemos luego. Buenas noches. Ok, ya, nos vemos. Adiós, adiós, niños. Esperen, vuelvan todos que todavía nos falta ver. ¿Qué aprendimos esta semana? Que a los unicornios les gusta la nieve. Que Mojojojo escribe un libro. Que Chelsea tiene más fuerza que Justin y que su padre. Que Gombal y Anaís pueden poner cara de perro salchicha. ¿Qué? ¿Escuchaste un sonido de risa realmente tonta? Sí. Que chocar los cinco no es tan fácil como parece. ¡Lo hicimos! ¡Sí! Que Oscar lee mientras camina. Perdón, me alegro por... Que los pasteles helados hay que ponerlos en la heladera. ¿Cuándo comeremos pastel? Oye, ¿podrías dejar de decir eso, por favor? Y que León puede caminar sobre el agua, no, pero Kevin no. ¡Cállate, Derrick! Se llama Darrell. ¿Y? ¿Te gustó el programa? ¡Ah, sí! No entendí nada de lo que dijeron. DJ Cebollín presenta. Presenta. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! No entendí nada de lo que dijeron. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! No entendí nada de lo que dijeron. @wen_genia. Ben siempre elige el alien equivocado. No entiende el concepto de elección. ¡Ay, me voy a transformar en alguien que te pidió tu opinión!